Hoy es nuestro interés que el pueblo dominicano, por conducto de los representantes y de las vías de los medios de comunicación que nos acompañan en este día, tanto nacionales como locales, sea testigo de las acciones que está haciendo el gobierno para fortalecer la seguridad nacional. Y en este sentido estamos haciendo una compra muy importante en las diferentes áreas, tanto en la Fuerza Aérea como en el Ejército, para fortalecer nuestras capacidades de defensa de nuestro país. Este nuevo equipamiento que estamos anunciando hoy incluye la adquisición de 6 helicópteros Huey para el fortalecimiento de las labores de la Fuerza Aérea y 10 nuevas aeronaves de reconocimiento y vigilancia. Estos helicópteros permitirán cumplir efectivamente las tareas de reconocimiento y las aeronaves de vigilancia aérea, operaciones tácticas, transporte personal, búsqueda y rescate, evacuaciones médicas, transporte de carga, extinción de fuegos forestales y entrenamiento. Eso nos va a permitir también a nosotros, de esa manera, establecer lo que había sido un plan estratégico de la Fuerza Aérea, que es establecer el Comando Sur de la Fuerza Aérea desde Barahona, con la adquisición de esos nuevos equipos. También, en relación con el Ejército, estamos adquiriendo 21 vehículos blindados de transporte de personal, que cabe mencionar, es la mayor adquisición de este tipo de vehículos por parte de los gobiernos dominicanos desde el año 1961. Son de última generación, de la marca española URO, modelo Bantac ST5, con capacidad para transportar 9 efectivos más 2 tripulantes, y están dotados de armas automáticas para autodefensa. Repito, la mayor adquisición desde el 1961 de equipos militares para autodefensa y proteger también la frontera. Además de estos equipos, se suman 4 camiones antimotines que vamos a tener en cada puerta de acceso en la frontera, que va a modernizar además la flotilla del Ejército de la República Dominicana, que ya tiene 2 vehículos de este tipo. Como dije anteriormente, también con la adquisición de los 4 helicópteros y los 10 aviones de reconocimiento, nos permitirá la creación del Comando Sur de la Fuerza Aérea en la provincia de Barahona. También anunciamos que vamos a modernizar y actualizar todos los equipos de radioayuda, de navegación aérea, establecer luces en la pista de aterrizaje de la base aérea de San Isidro, de tal manera que podamos contar como una verdadera pista para las operaciones tanto militares como una pista alterna también en caso de necesidad del Aeropuerto Internacional de las Américas. Esto incluye también una nueva torre de control moderna equipada con los equipos de navegación aérea de última generación en la base aérea de San Isidro y la Fuerza Aérea de la República Dominicana. Al mismo tiempo que estamos comprando nuevos equipos, estamos también fortaleciendo lo esencial, que es nuestro capital humano, que son nuestras fuerzas y los miembros, tanto de la Fuerza Aérea como del Ejército. Y en este sentido, estas medidas de equipamiento van acompañadas de disposiciones dirigidas a mejorar las condiciones de vida y de trabajo de los soldados que prestan servicio a lo largo de toda la línea fronteriza, como lo son los integrantes de los batallones 10, 11, 14 y 16 de infantería, que a partir del próximo mes recibirán un incentivo extraordinario mensual de 3.500 pesos adicionales a sus salarios y a los otros beneficios que reciben en la actualidad. Y a partir del mes de enero, todos los soldados que se realicen recibirán un incremento salarial de 5% válido para fines de retiro y como un reconocimiento a sus años de servicios al país y en su condición de espina dorsal de la seguridad del país y de espina dorsal también de nuestras Fuerzas Armadas. Además, y especialmente aquí en Dajabón, queremos anunciar la construcción de un nuevo complejo habitacional para alojar de manera digna y cómoda a 400 nuevos soldados y la remodelación de la Fortaleza Bel Air en Dajabón,
que es el asiento, como ustedes conocen, del 10º Batallón de Infantería de la 4ª Brigada del Ejército de la República Dominicana, que constará además con un nuevo hangar para helicópteros y vehículos blindados, preparándonos también para estas adquisiciones. Estos vehículos blindados estarán siendo ya recibidos en la República Dominicana de manera gradual desde el próximo mes hasta el mes de enero, e igualmente los demás vehículos y también los aviones de reconocimiento. Estas medidas constituyen un énfasis especial de nuestro gobierno para poner control no solamente en la entrada ilegal de inmigrantes, resguardar la zona fronteriza y contribuir a formalizar el comercio para beneficios de ambos países, pero especialmente en estas circunstancias tan necesarias debido a la situación de inestabilidad del vecino país de Haití. Ustedes pueden estar seguros y el país puede tener la absoluta seguridad de que seguiremos haciendo todo lo necesario para cuidar nuestro territorio, así también como todo lo que se requiera en el ámbito internacional para que el mundo sepa que la solución de los problemas de Haití es una solución colectiva de la comunidad internacional y no individual de la República Dominicana.